Familia, nuevo capítulo de Te Lo Dice Pau. Y yo creo, estaba pensando que lo mejor que he tenido todos estos días grabando para Te Lo Dice Pau es que he podido conocer más a jóvenes actores, actrices que llevan un tiempo ya de carrera, que se han esforzado mucho, que han luchado por sus sueños por sobre todas las cosas y es el caso de nuestra siguiente invitada por eso bienvenida a la familia cubana Lazy Cejas qué bueno tenerte aquí muchas gracias a ustedes por la invitación nosotros ya teníamos pendiente una cita contigo porque eres un rostro que las personas conocen pero mentira siempre hay que conocer más verdad y saber más de la historia de cómo llegas al mundo del arte a la televisión que es donde mejor te has desempeñado no o más sí. Eh, así que vamos a comenzar por lo que estudiaste, por tu inclinación en el arte desde niña, de dónde vino, porque según conversábamos, eh, no estudiaste para nada, ni en la ENA, ni en ELISA, ni nada, fue una carrera de ingeniería, ¿no? En la CUJAE, o sea, nada que ver. O nada que ver, aparentemente. Cuéntame cómo fue que llegaste a la Kujai. ¿Por qué la Kujai? ¿Qué pasó con la ENA? ¿Con las otras opciones que, que hay? Bueno, desde pequeñita eh, yo tenía muy claro que quería ser actriz. Siempre tuve esa inclinación por el arte. Me disfrazaba y hacía mi, mis, mis obras. Y, y bueno, mi mamá también influyó mucho porque ella también hacía actuaba conmigo de pequeñita. Nos creábamos personajes. Y entonces siempre fue una inclinación que tuve hacia, hacia la, la actuación me presenté en su momento a las pruebas de la ENA, pero bueno, no pude ser, no fui seleccionada y eh, empiezo a estudiar eh, contabilidad. Empiezo a estudiar contabilidad en técnico medio y bueno, luego que terminó la carrera también un poco influenciada por mi familia, porque vengo de una familia de ingenieros, mi mamá es ingeniera industrial, mi tía es ingeniera industrial, entonces un poco como que me, me decidí a tomar el, el camino de, de estudiar en la CUJAE eh, ingeniería industrial, pero nunca abandoné eh, la pasión por, por el arte, estuve en un taller de, de actuación que impartía el, el profesor y actor Pedro Fernández y y estuve incluso estudiando, porque hice la universidad por curso para trabajadores, eh, empecé en la televisión durante el tiempo que estaba estudiando en la universidad. Wow, o sea que más difícil porque tenías todavía la presión de la escuela, eh, pero estando en la QA, ¿te arrepentiste en algún momento de haber tomado la decisión de entrar y de no pasar por el ISA o de, no sé, igual tenías tiempo libre, pero no sé, ¿te arrepentiste en algún momento? Bueno, siempre eh, como mi pasión era la actuación, hubiese sido para mí muy bueno en mi formación profesional en la parte artística estudiar en, en escuela de arte. Pero no me arrepiento para nada de haber estudiado la ingeniería industrial porque siento que me formó y me dio herramientas para enfrentarme a cualquier eh, plano laboral y a prepararme también en, de manera general, ¿no? Para poderme desempeñar en la vida. Así que no me arrepiento para nada. Lo que sí me ha costado quizás un poco eh, de más trabajo. He tenido que poner más esfuerzo porque he tenido que estudiar por mí misma. He tenido que buscar otras fuentes. Eh, de manera bueno autodidacta y, y poderme preparar para, para asumir bien el rol en el plano artístico claro ya me decías tú misma que nunca abandonaste eh, tu pasión por el arte tenías alguna influencia o quién era como tu paradigma tu referente con respecto al arte tenías a alguien desde niña o cómo fue sí bueno mi mamá, mi mamá en mi casa, que ella es ingeniera industrial, pero ella siempre quiso ser actriz. Lo tenía. tenía en la sangre entonces. Lo tenía en la sangre entonces, ella sí me apoya muchísimo, de hecho ella es, eh, es mi mayor fan y mi mayor crítica también. Claro. Entonces ella, bueno, me apoya mucho desde niña, eh, nosotros jugábamos a actuar y ahora de grande ella como espectadora es, eh, es mi crítica, pero también me, me da mucho ánimo y, y me ayuda mucho con la preparación de los... De los Personajes, ella a veces se aprende mi guión, mejor que yo se lo aprende incluso y se aprende la otra parte para poderme hacer la contrapartida y, y muy bien, muy bien, ella me apoya mucho realmente. Digamos que entonces ha significado la familia, en concreto tu mamá, un pilar indispensable en tu carrera como actriz, pero como actriz no solo, porque tú has llegado a la televisión la primera vez como conductora, ¿no? Sí. Cuéntame cómo fue tu entrada a la pantalla. Estamos hablando de televisión, puramente, algo que para a lo mejor alguien que desea entrar al mundo del cine, del arte en general, es como eh, difícil, es complicado, eh, la gente le cuesta trabajo llegar porque no sabe cómo a través de casting. En tu caso, ¿cómo fue? Bueno, yo estando estudiando en la QJ, estaba en tercer año, eh, mi mamá escucha por la televisión un casting que, que lanzan de un programa del canal educativo. Ella me dice que me presente, porque ella siempre tuvo el aquello de que, claro. que siempre quiso eh, que yo también me desarrollara en el mundo artístico. Y yo fui, me presenté al casting y fui seleccionada para un programa que se llamaba Con tus manos, que tuve el privilegio de hacer con, con el fallecido actor Rolando Núñez. Durante un año hicimos el programa que era para la formación vocacional de los estudiantes de secundaria básica, pero un, un, fue un programa en el que conducía, pero también actuaba, tenía partes dramatizadas y bueno, con un actor que me aportó muchísimo realmente en mis inicios. Pero tu preparación como actriz fue simplemente así con la práctica. Bueno, realmente la práctica, en la práctica he ido independientemente de que he estudiado eh, de manera autodidacta sobre las técnicas de actuación, eh, voy mucho al teatro, veo mucho teatro, mucho cine. Además de esto, la práctica es la que me ha dado también como el, el desarrollo ya... Y entonces, bueno, comienzo con ese programa de Rolando Núñez, con Rolando Núñez que se llama Con tus Manos. Luego empecé en De nuestro idioma, que son unos spots que ponen sobre el lenguaje, donde se hace un pequeño dramatizado y luego salgo yo eh, rectificando la palabra, diciendo, bueno, eh, el significado que tiene, la historia un poco que tiene la palabra. ¿Lo visto? Aquí el que ha visto televisión siempre le ha tocado ver ese spot, que sea de casualidad, porque yo lo he visto. Sí. Sí, luego, eh, bueno sí, ese spot ya lo vengo haciendo, eh, ya he venido haciéndolo durante varios años Entonces luego también estuve, inicié un programa que se llama Te Invito al Cine Y comienzo a hacer dramatizados, con ya dramatizados más, teleplay, en el espacio Sácame del Apuro Dalmau me dio esa oportunidad eh, y ahí estuve, Jorge Herrera también me dio oportunidad en otro de los dramatizados y ahí estuve trabajando con ellos en el Canal Educativo 2. Luego tuve la suerte de poder eh, ingresar en el espacio Tras la Huella siendo personajes. Lo hice en me dio mi primera oportunidad con personajes, empecé con personajes más pequeños y luego sí. poco a poco parece que fueron ganando confianza en mí y me fueron dando otros personajes. José Víctor Herrera también me dio eh, personajes ahí, Omar Ali, que me ayudó muchísimo en mis inicios, incluso me aportó mucho eh, profesionalmente porque él en los ensayos como que también me, me, me decía, ve por aquí o mira esto, mejor así. Omar Ali fue una persona importante también en esto de, de mi desarrollo eh, como actriz. También trabajé con, con Armando Toledo que también me dio una muy buena oportunidad en, en Tras la Huella y, y también he tenido ayuda de los directores. Claro. Eh, Armando Toledo me prestó también un libro de Sanford Meissner para que estudiara sobre las técnicas de la actuación. O sea, ellos también quizás como ven mi eh, perseverancia, claro. mi, mis deseos de aprender, eh, también, bueno, como que me ayudan con estas cosas. Y bueno, sí, también hice, eh, tuve un personaje en la serie promesas, dirigida por Mirta González, ex, eh, específicamente el capítulo que hice, que fue el capítulo 6, fue dirigido por Joel Infante, que agradezco mucho también la, la oportunidad de estar ahí. Y eh, bueno, tengo un personaje, es algo pequeño, pero es mi primer personaje en, la, en una telenovela en entrega que están viendo ahora aquí en Cuba. Es la que empezó ahora mismo, que le agradezco muchísimo a Alberto Luberta por la oportunidad y a Lois Inclán. Igualmente, me imagino que haya sido por tu trabajo con Lois, ¿no? Porque ya, ya confiaron más en ti y dijeron, aquí tenemos a alguien que puede defender este personaje, ¿cómo va? Yo creo que sí, y también Alberto Luberta, eh, recuerdo que un día yo fui y lo, lo encontré en el ICRT y le, le di una memoria con mi trabajo y le dije, ay, por favor, yo quiero que usted vea eh, las cosas que he hecho, para que me tenga en cuenta si sí, sí surge algo y un año después me llama pa, para, la novela, para la novela y además me recomienda para la serie promesas que eso fue muy algo que eh, me dio mucha, mucha alegría ¿no? Claro. Y... Y qué bien, se, fue una satisfacción muy grande. Y bueno, sí, también he incursionado, he incursionado eh, de todo un poquito, he hecho de todo un poquito, en programas infantiles, en Sopa de Palabras, Mauricio, <laughs> de los lugares más populares para niños aquí. Eh, cuéntame primero. ¿Sentiste alguna diferencia con actuar en dramatizados en Tras la huella aun, Aunque fueran tus primeros personajes los que hubieses interpretado en la novela, que son como temas, en Sácame del Apuro, que siempre tiene temas como sociales, temas que llevan una, no sé, un nivel de interpretación determinado en el caso de Sopa de Palabras. ¿Sentiste la diferencia que te era más difícil, más fácil, más cómodo, más divertido? Bueno, sí es diferente porque lleva, lleva otros códigos. Sí. Pero a mí me apasiona trabajar para los niños. Es completamente mágico, es divertido, me divierto muchísimo haciéndolo. Porque además son personajes poco comunes o, o que se pueden hacer quizás, muchos son de fantasía, Ajá. muchos eh, surgen de tu imaginación, los tienes que crear completamente y, y es muy divertido. Yo he podido interpretar, Mauricio Núñez es el director, me ha dado la oportunidad de interpretar disímiles personajes, he hecho desde una bruja, hasta un hada, el personaje recuerdo de la envidia, que bueno, me tuve que crear el personaje completamente. Oh, la caracterización, todo. Exacto, he hecho de una paracaidista, he hecho de un personaje que se llama Cicata Plus, que era una muchachita muy, muy tacaña, o sea, personajes muy divertidos, muy lindos y que muy ricos que te permiten eh, crearlos y, y poderlos moldear eh, a como los quieres llevar, ¿no? También te permite mucho utilizar la imaginación para, para crearlos. Es muy divertido trabajar para los niños y es algo que disfruto muchísimo realmente. Qué bueno. Entonces vamos a tratar de escoger ahora mismo. Si pudieras escoger entre la actuación, la conducción y el canto, porque también eres cantante. Háblame de tu carrera como cantante, como músico bueno el canto lo tengo a ver como aficionada estoy Ajá. yo estuve en un grupo en un grupo aficionado eh, hace ya unos años atrás y bueno, eh, siempre me encantó cantar y siempre fue otra pasión artística que tuve, pero realmente la actuación, en la actuación veo el complemento, veo que en la actuación eh, pudiera cantar en un personaje, pudiera bailar también, que me gusta bailar y, y bueno, así ahora tuve la oportunidad de interpretar un, un gran personaje en una película dirigida por Carlos Alberto García, que, que estoy muy agradecida por la oportunidad. Porque es un personaje, es un coprotagónico. Hago de una cantante que se llama Nacha Cabal, es un personaje de ficción. Pero es una cantante de los años 80. Y esto me permitió, no, no pude cantar en la película por un tema de, de tiempo y producción que ya fue todo muy apresurado. Pero bueno. Igual interpreté una cantante, doblé los temas, pero me dio la posibilidad de, de bueno, de, de mostrar quizás otra faceta. Hice de una mujer, hice de una madre, porque este personaje... Pues tenía una hija y tiene una historia muy Muy bonita detrás Y entonces tuve el lujo de trabajar con, con, con muy buenos actores ahí también Estaba eh, Michael Amelia Estaba Ray Estaba Luisa María Jiménez Omar Ali, que trabajé con él Tuve muchas escenas con él Iván, Iván Balmaceda, O sea, fue, fue una gran experiencia Estar rodeada de tan buenos actores De una excelente dirección Y una excelente producción también detrás Eso mismo te iba a preguntar, ¿has tenido la oportunidad de de odiarte de codiarte de buenos actores de mucha experiencia en comparación con contigo, ¿no? Que eres más joven. ¿Cómo ha sido esto para ti? ¿Crees que te ha ayudado realmente eh, cada uno, aunque a lo mejor no tenga un consejo directo, pero sí el hecho de trabajar con ellos? ¿Crees que ha servido, que ha sido eh, importante para ti? Bueno, evidentemente me ha ayudado muchísimo. Yo agradezco tanto cuando me toca así con un actor de experiencia, un actor que admiro, que desde pequeñita he visto, quizás, o que, o que, bueno, tiene eh, una gran trayectoria porque aprendo muchísimo. Para mí, cada, eh, cada personaje, cada actuación es un es como la escuela de la práctica que voy que voy teniendo y trabajar con ellos eh, es una gran satisfacción. Además, en escena es impresionante porque con solo una mirada, con solo eh, un gesto, es como que te transmiten todo y es muy fácil también eh, hacerlo, ¿no? Además, yo soy muy observadora. Yo incluso cuando no estoy en escena, yo me pongo a observar cómo lo hacen, cada detalle, los tonos de voz, cómo, cómo se mueven y, y eso. Es eh, importante para mi formación, es una escuela trabajar con, con grandes actores. ¿Recuerdas algún consejo, a lo mejor, que te haya dado alguno de estos actores o directores con los que has trabajado ya en la televisión? ¿Recuerdas algún consejo específico que te haya dado alguno con respecto, no sé, a las cámaras, a la actuación, al arte en general? No sé. Bueno, todos me han. Porque yo soy también muy. Me gusta indagar mucho, preguntar. Y yo creo que cada uno me ha aportado algo. Decir ahora específicamente es que cada uno me ha aportado algo, incluso directores también. No solo los actores me han aportado mucho. Entonces bueno, no quisiera mencionar para que no se me vaya a ir alguno importante, pero de, ma de manera general todos me, me han ayudado. Entonces yo creo que yo decido por ti. Si tuvieras que escoger entre la televisión, eh, la actuación, ¿no? En general la conducción y eh, la música es la actuación definitivamente la que más te identifica. ¿No? Claro que sí, la actuación. A pesar de que he hecho conducción, que quería mencionar también, eh, asumí también eh, un programa, un noticiero deportivo, en Cubavisión Internacional, que lo dirige el director general Hernández Luján. Y feliz de haber tenido esa oportunidad porque fue algo completamente distinto. Claro, cuéntame, cuéntame esa experiencia. Me llama la atención primero que sea noticia, que es un ritmo determinado, informativo, ¿no? Y, y además deporte que por lo general creo que no es costumbre aquí, mujeres en el deporte, que yo sepa, tampoco es que vea mucho el noticiero deportivo, pero... Claro, ya yo hacía conducción, hacía otros programas como conductora, y eh, bueno, se me dio la oportunidad de ingresar en este programa porque el programa estaba necesitando de conductores, y yo... De, fui un poco atrevida en ese momento eh, Me presento Y, y Luján, que, el, que es el director Me hace una prueba de cámara Él me dice, bueno, ¿tú conoces de deportes? O algo así Yo como que en deportes Me dijiste que si le dijiste yo, sí, yo, deportiva, todo <laughs> Más o menos, pero tampoco eh, Nunca fue muy fuerte, ¿no? Ah. Pero dije, es una posibilidad de aprender Siempre lo vi así Aquí voy a aprender y bueno, si en algo tengo dudas Ellos, ellos me apoyaron muchísimo Yo tenía ahí los tenía como asesores y me dijeron, no, no vas a tener problema, algo que no sepas, aquí nosotros te asesoramos. También tuve que estudiar mucho, que fue otro reto para mí. A mí los retos me encantan. Yo vi ah, esa bueno. posibilidad de hacer algo distinto. Y, y bueno, dije, lo hago, lo hago. Y, y entonces estuve eh, casi un año asumiendo el, o sea, éramos varias conductoras, yo era una de las conductoras porque es un programa que, que sale todos los días. Y entonces, bueno, tenía ahí todas las semanas el programa y súper feliz de hacer eh, algo completamente distinto con otros códigos, un noticiero que, que es un poco más serio, más formal y fue una oportunidad maravillosa para mí realmente pues yo ni imaginarme que a lo mejor un rostro que pudiera haber dando una noticia en un noticiero deportivo después lo pudiera ver haciendo de bruja en sopa de palabras y además después tras la huella y en la novela que va a salir ahora trabajo no te falta y que no te falte nunca eh, de todo corazón de la familia cubana yo pienso que hemos conversado bastante eh, me ha gustado conocer más de ti tú eres joven qué edad tú tienes tengo 26 años. Ay, eso no. Bueno, eso no es malo. Bueno, la gente dice que no, es mala educación, no, 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 pero no, no, no. eres súper joven. Eh, cuéntame qué metas te quedan por cumplir, qué qué te falta por hacer, lo más inmediato, fíjate, porque metas me imagino que un montón y sueños igual. Pero qué tienes así en mente. No sé, a lo mejor algo en el cine, algún papel que quieras interpretar, algún personaje que ya conozcas que quieras interpretar, el teatro, no sé. Bueno, eh, por lo pronto, yo quiero seguir trabajando. Trabajando porque es eh, lo que me ha dado mi formación, ¿no? Además del estudio. Y, y o sea, estar en práctica, de llevarla a la práctica, quizás lo que, lo que leo de algún método de actuación es maravilloso y cada personaje es una escuela. Entonces, seguir trabajando. Me gustaría mucho hacer teatro. Me gustaría mucho hacer teatro. Porque nunca he hecho teatro hasta ahora. Nunca he hecho, pero es algo pendiente que tengo porque es que he visto tanto teatro desde, desde niña, veía tanto teatro, luego de adolescente, que siempre eh, lo he tenido como un pendiente: hacer teatro. Quizás, no sé, hacer un personaje, un personaje muy diferente a mí. <laughs> sería, sería una buena oportunidad, realmente creo que es lo único que te falta por experimentar eh, Para ya cerrar un poco, ¿no? El ciclo de la actuación y también el cine, películas Bueno, en fin, ya te a una película que la vamos a esperar ¿Cuál es el nombre de la película? Se llama Café de Medianoche Ya sabía, es que Michael Amelia estuvo con nosotros y nos habló de la película, que ella trabaja sí. ¿Tienes, ¿Tienes escenas con Michael Amelia, no? Bueno, eh, no directamente, pero yo interpreto a su mamá de joven o sea que no coincidimos por cuestión de tiempo, pero yo claro. hago de su mamá en la película que fue una gran oportunidad, muy agradecida con el director, con Carlos Alberto García por confiar en mí, porque además Carlos eh, me llama eh, luego de, de ver un tras la huella. Que yo hice se llamó Azul de Barra eh, dirigido por por Eduardo consuegra y por Julio ellos lo, lo estuvieron dirigiendo y nada, salió un domingo y el lunes me estaba llamando Carlos Alberto que fue una sorpresa inmensa para mí diciendo que me había visto y que bueno tenía las características que él necesitaba para un personaje y bueno cuando me da el guión y yo dije esto es un reto tremendo en el que además eh, interpretaba una cantante y demás y ahí con una historia de detrás maravillosa yo dije esto es una tremendísima oportunidad tengo que prepararme para hacerlo y, y bueno así asumí ese reto y ya terminamos de rodar hace poco la película y vamos a ver cuando, le, cuando salga esperemos que Claro que sí, ¿Qué? nosotros vamos a estar pendientes a ver cuándo sale esa película, a ver cómo la podemos ver, por supuesto, imagino que en los cines, pero bueno, lo que sí sé es que nada ha sido un freno para Laci, nada de nada, ni el hecho de no haber podido estudiar en una academia, ni haber estudiado una carrera que a lo mejor ingeniería no tenía mucho que ver. Al contrario, le dio tiempo suficiente para poder prepararse, eh, tuvo las mejores influencias, tuvo muchas experiencias, estuvo rodeada de buenos actores y eso es importante. De nuevo, te deseamos muchísimo trabajo, muchísimas eh, cosas buenas, proyectos importantes que lleguen a tu vida y nosotros mantenernos en contacto para saber, eh, ¿tú sigues, tú sigues por dónde vas, que vas bien, familia? Eh, ahora sí vamos a terminar este capítulo, vienen muchos más y le quiero dar la oportunidad a Alexis para que deje un mensaje, un saludo, lo que quieras a la familia cubana que nos ve ahora mismo desde todas partes del mundo. Bueno, pues yo estoy muy feliz, muy agradecida con que me hayan invitado acá, con Agnelis, que me contactó. Y bueno, yo creo que la base de todo es eh, la perseverancia, el estudio, la perseverancia, la dedicación y la entrega. Con eso, esas son las bases para lograr lo que uno quiere. Y prueba de eso ha sido tú, definitivamente. Vamos con más. Aquí en la familia cubana, te lo dice Pau. <music>